Señores, estamos de regreso con el consumidor y mi queridísima amiga Clarisa Carmona está con nosotros que nos presentará hoy una manualidad. Muy no. bien. <laughs> Miren, eso es lo que. Ay no, Pablo, por favor. Respeto para. Vamos el a Pablo. ver, Clarisa, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, Pablo, te... vamos a mostrar unas manualidades <laughs> muy sí. fáciles de hacer y vamos a hacerlo rapidito. Tenemos la ventaja que hay una que ya la hemos hecho antes, entonces sí. mientras yo voy explicando la otra, como siempre Pablo, que se muere por ayudarme, me va a sí. ir adelantando. Por que ejemplo. me muero por ayudarte. Sí, sí. sí es está cierto, loco por empezar. Uh -huh. Sí, sí, muy, muy en serio. Estoy... Uf. Eh, recuerden que hicimos una flor grande, gigante, la otra, hace como dos meses, creo. Ajá. Entonces teníamos que hacer unas flores como esta de, de ocho pétalos, doblarlas en cuatro y cortarle la partecita de abajo. ¿Verdad? Luego, vamos a necesitar cuatro flores de esta. Luego vamos a cortar un pétalo a la primera flor y pegarla. Eso yo lo hice, Clarisa, Por lo tanto, Pero hace, hace poco de eso. Pero un espectro. Eso no fue hace. Como un mes. Como un mes. Como un mes. Okay. Si, usted, si usted puede revisitarlo en, el, sí. en nuestro canal de YouTube y ver cómo se hace esto, cómo yo hice esto. La, <laughs> la cosa es que la semana pasada le prometí que podíamos a, la, a nuestros televidentes que podíamos decorar nuestros árboles de una forma original con flores de papel. Entonces le voy a recordar cómo se hace. También traje otras opciones. Al siguiente, a la siguiente flor le quitamos dos pétalos, a la número tres le quitamos tres pétalos y a la número cuatro le quitamos... Así, Clarisa. Así mismo. Así. Y sigue pegando. Y a la número cuatro... <laughs> es que cuando no haga la cosa demasiado bien. <laughs> ah, ya, ya entiendo. No, no haga la cosa No, pero bien. esa no quedó bien. Ah, sí quedó sí, bien. Quedó bien, quedó bien sí que quedó que bien. El detallito viene al final. Y a la cuarta flor le quitamos cuatro pétalos. Entonces Pablo la va a ir pegando. Pablo, no te la pegue de la ropa. No, tengo más cacha aquí. Ya lo sabes. Estoy brillante. Entonces, mientras Pablo termina esa flor, yo le voy a enseñar cómo hacer estos copos de nieve que vemos aquí. Y con estos copos de nieve, que podemos decorar tanto un árbol gigante o, o también alguna actividad de Navidad, Podemos formar una flor de Pascua con estos copitos. Entonces, lo que necesito es una hoja. ¿Y esta que le dices a mí? Sí, todos. ¿Y cómo? Así. así que, que hay que cortarlo, Pablo. Ah, tú ves. Había que Para haber algo que, que no que pueda dar ama. la vuelta. Sí. Y le haces esto. Así. ese que... también corta algo. Entonces. <risa> 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 Entonces... <risa> Tengo que eso reírme. no soy yo, eso no soy yo. Tengo que reírme. Necesito un, un pedazo de papel cuadrado. Que tenga los cuatro lados del mismo tamaño. Lo voy a doblar a la mitad y con la tijera voy a cortar. Por ejemplo, corto hasta aquí, sin cortar hasta el final. Del otro lado hago lo mismo. Y corto hasta el centro. No lo puedo cortar completo. Entonces me van a quedar las partes así. Continúo cortando la siguiente parte del cartón hasta que me quede una pieza como esta luego abro el cartón y empiezo a unir desde el centro aquí voy a colocarle silicón caliente para hacerlo un poquito más rápido dice tú dices utilizar... que lo corte pero dónde es que tengo que cortarlo dobla así tú lo hiciste solo Pablo por favor así a... y lo corto ahí exactamente tú sabías sí Ah, ah. ¿A qué nivel? A ese nivel. Sí. Ahí. ahí está bien. Entonces, luego que, que pegué este, que es el del cel, el primero, voy a hacer lo mismo con los dos siguientes, pero en sentido contrario. Voy a hacer lo mismo, pero al revés. Eh, eh. No es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Entonces, voy, lo pego también, lo, lo dejo presionado un poquito hasta que se seque. O hasta que se ponga frío y luego continúo con la otra parte Ok, aquí todavía está un poco mojado un poquito más elo ahí listo entonces, ya o sea, entonces sí que te, tengo <laughs> tengo escarcha tú te acuerdas cómo se le rizaban los pechos dejado ¿tú? no voy a poder cocinar hoy ¿eh? te lo digo te lo advierto no, ¿qué preocupación le has dado? Es que contaba contigo. Clarisa, ¿y qué es esto que estamos viendo en pantalla? Ah, eso es un árbol hecho con flores de papel, que uh -huh. es la que tú estás haciendo ahora. Pero, pero debiste con... darle un poco de color a eso, Clarisa. Depende de los gustos Porque ahí se ve blanco, no para se distingue. Para los gustos las flores o sí. los colores de las flores? Un rojito, algo. Digo bueno, yo, ¿no? Yo estoy haciendo una dorada. A mí me gusta el rojo también para las flores. Pero es para que tengan la idea de cómo queda. Entonces, Pablo, ya eso, eso nos. Ya es acabamos, bien. Clarisa. Tiene que ¿Qué fue? ¿Cómo es? Ya estoy terminando. <laughs> ¿El qué? ¿Qué es lo que te iba a decir? Tienes que rizar la, la parte de aquí, doblársela para atrás. Así. Ah, ok. Así. Ajá. Ya. Cualquier paso que se le haya perdido de. Trabaja, de, la te, la trabaja. de Pablo, Lo pueden conseguir en, en el canal del consumidor en YouTube. Así. Así mismo. Ahí. Pero doblala bien, como si fuera de verdad que tú la estás doblando. Pero, ah, pues, ni esta agresividad Espérate, Clarisa, pero está bien doblado ¿No es así? Sí, 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 sí. ok Pero, gente, Entonces, hasta ahí, un más abajo Ahí está bien Entonces, lo que, luego yo les explico cómo lo van a terminar Entonces, <risa> <risa> vamos, vamos eh, envolviendo hasta que quede esta pieza, de esta forma Sí Y luego, yo tengo seis aquí, aquí hay una terminada, si tú puedes mostrar Claro Yo tengo seis más aquí, utilicé papeles decorativos Estampados, o sea, son unos papeles que hay en una papelería con motivos navideños que tienen dos caras, como este que vemos aquí. Uh -huh. Entonces, uní tres copos de nieve de okay. esta manera. Ahora voy a unir los demás. Voy a poner uno aquí. Asegúrese de que no se vaya a quemar. El otro... No es que me haya pasado. Sí. Es por la experiencia de Pablo. Lo sí. que son tú y Alejandro, nunca se queman. No. <risa> <risa> y la última, que es la que vamos a, a colocar ahora. Ok, la vamos a pegar aquí. Y ahí formamos, la podemos hacer completamente roja y formamos la flor. que puede ser. Ay, señores, no miren hacer... ahí, eso ah, parece sí. un copo de nieve. Si sí, hay seis copitos de nieve, ahí. Sí, pueden seis... utilizar los copos solos, también pueden formar la flor. Pablo, agarro. Muy bien, miren para... señores, qué interesante. Clarice, si no, uno puede conseguir esto. Eh... Señoras, ahí está, miren qué linda quedó la manualidad del día de hoy. Así es que... Me siento sofocada. Me siento no sofocada. <laughs> hiciste esto aeróbico de hoy. <risa> <risa> señores, nos vamos a la pausa, Claro, y nos vemos ah, el próximo. La flor que tú hiciste. Ah, la flor... Ah, espérate, sí, mi flor... ¡Ay! Mírala ahí. Se te va a poner un pétalo encima de una flor encima de la otra, sí. en orden de tamaño. Ahí está. Miren qué lindo. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, nuestro chef Alejandro Abreu nos acompaña.